¿Qué tal mis críos, mis crías, mis criajos? Pues estamos grabando un video más de League of Legends. En esta ocasión me toca hacer equipo con Maestro Yi, Gnecco, Sylas y Orianna. Y pues ya saben, su servidor es es Miss Fortune, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos depara el futuro, en esta ocasión, en esta partida. El equipo rival está conformado por lo que es Kayn, Varus, Urgot, el Yi y Zoe. Pues sí, un equipo realmente medio catarrito. Y pues bueno, vamos a esperar lo que es a que cada quien tome su rol, su lugar, su línea. Bienvenidos a la Ya grieta saben, del a mí me toca el gigante. ADC. El equipo como que está muy confiadito, el equipo enemigo. Allí están los tres, 30 como que segundos haciendo para una los junta, de súbditos. una reunión, algo así. Porque no toman sus lugares, ¿eh? Están planeando, planificando nuestra derrota. ¿Será acaso nuestra derrota? Pues las rachas que he Las tenido, los videos que he ganas subido, pues las indican lo contrario, esparciré. ¿verdad? Entonces, pues vamos a darle Me quedaré con tus a este ojos, épico momento. como si no tuviera ya suficientes. Aquí pues una pequeña confusión porque dicen que yo no, Se que han pidieron generado primero a súbditos. ADC, pidieron la línea de bot que yo, pero fui yo Un primero que golpe. la pedí. Pues bueno, ya en otra parte de la partida, pues ya empezaron las guerrillas, las contiendas. Y se nos escapa un equipo enemigo, mientras lo que es esta a Orianna está a punto de ser derrotada. Zoe moviliza a Gnecco. Y lo que es Urgot se está llevando a mi chavo, el maestro Yi. No sé por qué está GG. No sé por qué está allí. Y pues bueno, en la línea de bot, pues bueno, estamos peleando. Esos infelices del Kayn y del Varus, nomás no nos dejan en paz. El maestro Yi, yo no sé por qué está allí. Y Urgot, pues ya se llevó al maestro Yi. Sí, pues era lógico. Mientras tanto, en línea de bot, estamos tratando de defender, de farmear. Evitar que nos derrote el equipo enemigo. Ya llega un aliado con nosotros. Y pues bueno, ya nos sentimos con un poco más de valor para derrotar a los adversarios. Pero no, como que mi compañero Sylas, se arrepiente y se va. Nos deja morir solo. Bueno, seguimos farmeando, seguimos empujando. Aquí la torreta ya está cayendo, la de top, porque yo no sé por qué Maestro Yi está allí si él tiene que junglear. Pero es lo malo de ser picudos, hacer lo que se les dé la gana. Maestro Yi se aferra con Urgot, pero Urgot es tanque, es muy difícil que lo derrote en estos momentos. A menos que esté bien preparado. Sylas se echa para atrás, esconde. Y espera a que nos derroten. Ahí vamos, vamos tras el enemigo. Y no se hace. Como que sí la pinta mucho. Y no ataca, pero bueno. Mientras tanto, la batalla en Miss Gnecco es inmovilizada por esta Zoe. Que soy media catarrita también. Mientras tanto en bot, pues ya estamos a punto de ser derrotados. Orianna ya va, ay, ah, vaya, se acaparó de Sylas haciendo gala de sus técnicas. Pero aún así no es suficiente para derrotar a ninguno de los dos adversarios. Y pues bueno, seguimos siguen más bien ellos farmeando para tratar de empujar y destruir la torreta. Esta partida la veo muy muy lenta todavía, pero bueno, ahí estoy reapareciendo. Allí reaparezco. Y pues bueno, tratando de intimidar a los adversarios para que se echen para atrás por lo menos. Y tratar de bajar lo más que pueda de vitalidad, de HP, de Health Points. Aquí pues me quedo yo solo en lo que mis compañeros se restablecen. Y pues tratando de echarme al primer. ¡Ay, papu! Ya está. Me eché a Varus. Fue mi cliente, mi primer cliente. Urgot, Maestro Yi. Urgot todavía tiene una pequeña ventaja sobre Yi y lo puede destrozar. Y mejor Yi se retira.
Me están cazando de nuevo. Maestro Yu llega. Vámonos a lo que nos dice. Mientras tanto, Necro tiene problemas con Zoe, pero no se deja. Urgot, pues ya se está chutando al Maestro Yu. Yo no sé por qué hay un Maestro Yu allí. Y se lo chuta. Sí, se lo echó al plato. Zoe, pues sí, efectivamente, más para ella, dice, más farmeo. Más súbditos, más oro para ella. Y Neko, pues está tratando de mantener la raya, porque realmente tenemos muchos problemas ahorita. No podemos avanzar ni en ninguna de las tres líneas. Y ellos ya están avanzando, realmente ya están avanzando. Porque no tenemos una gran estabilidad. Y menos no tenemos a alguien adecuado para la línea de top. Y una buena jungla tampoco, porque realmente no veo progreso. Aquí Urgo calmadamente se está echando la torre. La torreta se retira porque vio un adversario y es válido. Mientras tanto, el maestro G enemigo se está echando al dragón para tener más ventaja de la que ya tuvo. Mientras tanto, niña bot, pues bueno, seguimos atacando a los adversarios, pero no son realmente fuertes. Luego, con el dragón ya derrotado por parte del maestro G, pues no deja nada a la imaginación. Tratamos de avanzar en bot, perfecto, vamos a darle uno que otro golpecillo. No, ya no podemos, ya nuestros súbditos son menos, tenemos que farmear para derrotarlo. Ahí está, ah, bendita Q, pero no fue suficiente. Mientras tanto, G y Urgo están en una pelea. Está más bien Urgo farmeando, pues no le afecta tanto porque está en su torreta. Maestro G se arriesgó mucho para desplazar a Urgo. Y la torreta casi se lo chuta. Mucho riesgo, mucho sacrificio, casi para un enemigo. Y bueno, pues aquí en la línea de bot estamos farmeando. En la línea de mid, Zoe escapa de las técnicas de Neko. Y pues nada, chicos, no avanzamos en nuestra línea, nuestro bando. Parece que nos tienen acorralado de cierta manera. El problema es que Silas no aporta nada al juego, no farmea siquiera, no junglea como tal. Maestro G debía de junglear, no está en top, pero bueno, ese fue por el chat que no saben leer y cada quien agarra lo que quiere. Entonces desde ahí empieza el problema de esta partida y puede que nos derroten por eso mismo. Por un pequeño error desde el principio. La torreta de bola está siendo atacada, no hay nadie quien la proteja. Y pues bueno, ya voy al camino. Y aplicamos la técnica de ralentización, perdón. La guadaña misteriosa, mítica, la guadaña de Mantomón. Hace efecto, pero no me hace daño. Neko, pues fue cliente de Zoe otra vez. Y pues no hay avance de parte de nosotros. Por mucho que pueda empezar, quiero usar el especial para evitar que los soldados llegaran a la torreta y esos enemigos que se hicieran de la selección. En el área de top, pues bueno, dos campeones se unen para derrotar a Urgo, pero la torreta se lo va a impedir. ¿Hará G el sacrificio otra vez? No, ninguno de los dos se atrevió. Tuvieron frío. En el área de bot, pues ahora sí que Orianna trata de avanzar, pero no puede, por más que intenta, no puede. Yo no sé por qué escogieron a Orianna también. A ese tipo, bueno, voy a escoger otro campeón que pudiera usar mejor, ¿no? Porque la verdad hay que usar un poquito más los campeones que sabes usar, ¿no? Aquí 2 versus 2. Aquí se unen Neko y Seiya. Pues el maestro dice yo al Sila. Y Neko hace lo posible para ralentizar, pero no. Zoe. Se lo llevó G se llevó a Neko. Pero sí, Zoe le dio ventaja. Y terminó de mermar su HP, su vitalidad. Y bueno, aquí el enemigo aparece. Mientras que van por el otro. No, ya lo cazaron. Ahí lo tienen. Ralentización. Perfecto, flash, muy bien. La torreta de Mini está a punto de caer, pues gracias a Zoe y pues gracias a Neko también, porque no ha aportado gran cosa. Luego está G, súmale que está G ahí en mid.
No, esa torreta ya fue. Neko no tiene mucho que hacer. Y Maestro Yi llega para echarse al otro Yi. Eso es todo, Maestro Yi, vaya. Esa es tu función, tú junglear y estar en mí cubriendo a la línea de top. Pero no empujando a la línea de top, pero bueno. Neko ahuyenta a Zoe, pero Zoe realmente no le tiene miedo, nada más le está siguiendo el juego. Maestro Yi toma distancia. Ya llegó Seilas. Atacan a Urgot, pero Urgot no se deja y está destrozando a... Maestro Yi también llega, pero no, ya está bien farmeado. No le pueden bajar. Ah, no van a chutar. Mientras entre los dos hits, uno me sorprendió la verdad. Pero Urgot se llevó también los fines. Así que en ese momento, en ese round. Muy bien, Neko inmoviliza a Zoe. Pero Maestro Yi llega para echarse ahora a Maestro Yi, la venganza. Hace exactamente lo mismo y... ¡Ay! Tú aguantó un poquito más que el anterior round. Yi. Yo no he muerto, para fortuna mía, todavía sigo como que invicto. Pero la batalla sigue, y la verdad es una batalla ya muy cansada, porque llevamos ya que... ¿Cuántos minutos? 19. Y nomás no avanzamos, no podemos empujar ninguna niña. Y mientras que ellos ya Mitch ya la tienen tumbada y Top también. Y ya Top también está a punto de caer gracias al Maestro Yi. Dijo, pues ya jungué, ya farmé un poco, ya estoy listo para tumbar la torreta. Ah, llega Seilas a ahuyentar, a espantar al Maestro Yi, pero llega Urgot. Llegan varios minions. A ver si pueden hacer el paro con este... A Maestro Yi también se une a la batalla, pero realmente no tienen el nivel necesario para enfrentarse a ellos dos ya. Ni menos al Maestro Yi. Urgot decide terminar y quitar este embrollo y destruye la torreta ya. Ya cayó junto con la torreta de Mid, gracias a Zoe. Y pues bueno, aquí los chicos empujan en el área de Top. Y en el área de Mid, pues... Yo no sé por qué anda ahí Orianna. Bueno, debería estar en ADC ayudándome. Y me deja morir solo a mí. Maestro Yi decide pelear un poquito, un ratito. También lo hace Silas. Y esa torreta está a punto de caer ya. Llega Hugo a terminar el trabajo de Zoe. Muy bien, excelente de parte de la verdad. Gana el equipo enemigo, pero lo hicieron bien. Pues yo tratando de hacer lo mío también con la línea de... con la torreta de bot. Pero llegan a espantar. Uso el especial y no lo pude derrotar. Y llega su compañero este Varus. Ahí y Varus se dedican a limpiar, a farmear. Y pues ya nos tienen, ya me movilizaron a mí. Llega Urgo por detrás y nos tienen a los dos. Trato de escapar lo mejor posible y Orianna cae ante las garras de Urgot. En el Zoe se echa al Silas y Maestro Yi se echa al Neko. No puede ser, no, pues vamos de la patada. Yo pues aquí con Maestro Yi tratando de evitar que empujen ahora la línea de bot, porque ya tienen mil y top. Pero son tres campeones. Urgot trata de escapar y Maestro Yi lo sigue. Trato de chutárselo, trato de dejar esa racha atrás, esa racha mala. El equipo rojo, pues en conjunto se echaron a todos los... Más bien entre todos al tercer dragón. Y decidimos huir. Mientras que tres campeones están ahí, Maestro Yi ya lo tienen atrapado. Ah, escapa Maestro Yi versus Yi. Mientras los otros dos tumban la torreta. Pero llega Orianna a hacer el paro para echarle a Maestro Yi. Y se lo chutan entre los dos, pero todavía tienen a Urgo y a este caín. Ah, no, sí, este Varus, ¿no? Ah, llega aquí, ya llegó caín, ya llegó Varus, ahí están los tres. Y aquí también está Neko, yo, Varus borra por delante y este Yi. La batalla se echa para... No, la guadaña... Ah, se me echa. No, la batalla se echa. Se va tomando un poco dispareja, muy disuelta, cada quien va por su propio campeón.
Ese no era el chiste, era atacar todos a uno solo para así evitarlos. Y aquí pues como que piconean, provocan a nuestro equipo para que los ataquen. Y aquí ya llegó Zoe y ya. No, entre los tres no, luego yo hice el especial y me quité por lo menos a este camino. Urgo también es cliente. Se echó Maestro G, yo me eché a Urgo. Y vamos por... ¡Vámonos! Eso pudo. Urgo se echó a Silas y yo me eché... ¡Ay! Un cuádruple. Terminando finiquitando con esta Zoe. Un cuádruple de este año. Es mi primer cuádruple, cabe destacar. Y pues trato de ir para que el Maestro G no se lleve la recompensa por si me gano. Aquí trato de palmear y tratar de empujar lo más que se pueda, ¿verdad? Porque ya realmente ya no puedo. Y me meto en el agujero del lobo. No, ya me tiene atrapado. Trato de escapar lo más que pueda, pero ahí tienen velocidad porque estos derrotaron al monstruito, al salvaje, dicen por ahí. Y Maestro G ya me tiene junto. Ah, ya me destrozaron. Sí, ya fue esa. Este Caín me destrozó. Y Caín va por Oriana también. Ahí está mi cadáver. Y G se echó a Oriana efectivamente. Ahí va el Maestro G y Sila a hacer paro, pero también llega su... ¿Podrán por lo menos echarse a uno? No creo. Maestro G fue derrotado mientras que Sila se fue a arrinconar, a esconderse. Pero lo están cazando, miren cómo lo cazan, como si fueran dos bestias salvajes. Tres, perdón. Y lo destrozan. Y ya, pues, no, ya están bien farmeados, ya esta partida ya la veo perdida, la verdad. Y bueno, no me dijo a Top para tratar de evitar que Urgo te lleve la torreta. Pero no, ya esa torreta ya cayó. Ni con el especial pude hacer algo. Ay, me derrotó. Mi Neko se llevó a Urgo, pues, por lo menos hizo algo, ¿no? La torreta de bot, la segunda ya cayó. Y Baru van por la tercera, la interna. Y Maestro G llega. Maestro G llega a destrozar nada, sí, seguro a destrozar. Sí, a los soldados, a los minions. Pero no, los súbditos son pancitos comparados con los campeones ya farmeados del equipo contrario. Sube por su lado, ya está destrozando la otra torreta de mí, la segunda. Y aquí como que piconean, porque a pesar de que sean dos de esos dos, saben que van a ganar, que el equipo sabe el equipo contrario que va a ganar. Y pues bueno, aquí ya Maestro G fue derrotado y la partida se detiene. Se finiquita en mi primera derrota del canal. El primer video de derrota de mi canal. Pues ni hablar, así pasa. Ya desde un principio estaba decidido esto, ya. Nah, pues miren, el Maestro G y Zoe, ¿qué armamento tenían? Y pues bueno, mis crías, este es el primer video donde me derrotan a mi equipo, porque desde un principio no hubo un top como tal, y había dos junglas, y no sé qué, y luego que querían que la línea de bot cuando yo la había ganado, en fin. Falta de comunicación y a cada quien hace lo que quiere, ¿no? Y eso nos costó la victoria de esta batalla. Pero bueno, es la primera derrota de mi canal. Pero no me fui, ahora sí que mal. Fue una derrota agridulce. ¿Por qué? Porque me llevé un cuádruple. Mi primer cuádruple de este año. Ya el triple, pues ya lo domino un poquito más. Ustedes ya lo vieron. Y pues bueno. Espero que os haya gustado este video, aprendan de esta lección, mis crías, y no cometan esos errores, comuníquense si pueden para evitar confusiones. Y bueno, mis crías, nos vemos en el próximo video, no sin antes decirles, comenten, compartan, dejen su like y sobre todo suscríbanse al canal. Y nos vemos en el próximo video. Chao.